vida. No son. Hay que poner una foto de Camino Vegas y Hawái Canyoje. Sí. Diferente. Vamos a entrar a In Out. Dice mi esposo que son hamburguesas muy ricas. ¿Tienes website? Ya. Yeah. Estamos sorprendidos de cuánto salieron las hamburguesas, mi amor. $2.90. Y en es como 11. $2 y pico en In Out. Y allá en Hawái están como $11. $11. ¿Cómo ven? Estamos sorprendidos de lo barato que es California. Ya. Ya es como acostumbrarnos. Y el clima está frío, es súper frío aquí. Estamos a mitad de Las Vegas. Ya en 2 horas llegamos a Las Vegas. Mi hijo quiere vivir aquí para comer diario hamburguesas de $2-3. ¿A tres las hamburguesas? $2.90 y a tres. Wow. Súper regalado aquí. Miren, traigo mi sudadera de La Diva. La diva. Fui a la boutique de Jenny Rivera a Huntington Park. Mi esposo me llevó. Pobrecito. Se asustó del área. Quería ir a ¿dónde está Hollywood? Quería ir allá. ¿Saben qué? Estamos sorprendidos de que Santa Mónica ya cambió. Ya no es el área que era bien nice, high class. No, hombre. Una pestilencia, zorrillo que había en Santa Mónica. Wow. Con tres hamburguesas comimos, con $21 comimos aquí. Y en Hawái con $60. No, $60. Yeah. En Hawái salen. Aquí salió 21 y en Hawái salen. Como $50, ¿verdad? Allá. Aprovechito, vamos a comer hamburguesas. Mira, tienen un tour. Ahí hay que tomarlo mañana. Hay un camino tour, papi. ¿Lo tomamos? Here you are, Chris. Llega para saber. You are the big girl. Vegas, welcome to Vegas, Christopher. Mi niño lo traje a Vegas cuando tenía 4 años. Ahorita tiene 11. 12 en 2 meses. Ve aquí los hoteles tienen mucho arte. Yeah. Arte no, arquitectura. The elevator's got an angle. Ay, vamos a ir. Mira, yo antes llegaba mucho a ese hotel, a este, pero ya sí son muy corrientes. No corriente, ya está muy choteado. Muy cómodo. Caminando, hijo. Le voy a comprar unos. Como la gente. Nueva York. Mira acá, ese. Los shows. Best Resort. Oh, mira, ya está la
Allá está París. París es donde quiero ir. New York, New York. Turu. Miren, allá está París. Allá está París. Yeah, Chris, you were here when you were like 4 or 5. Hijo de la madre, donde quiera pesta a miados de zorrillo. Chicos, aquí está Vegas. Disfruten, bienvenidos a una mexicana viviendo Las Vegas. Y luego está como decoración como de Navidad, miren allá. Ya empieza la Navidad. Ay, mira los stickers. Una foto de los stickers. Miren la coca, qué grandota está. Wow. ABC Store, hay aquí ABC Store. Ahí miren, ahí hay una ABC Store. Jarro Café, hay Ross, París. Venecia. Venecia. Resort. Resort.
Ya llegamos, hermanas. Estamos aquí en el Hotel Venecia. Le encantó a Cris el hotel. Está feliz porque llegamos ya a las 5, ya estaba oscureciendo y había muchas luces. Allá está el niño. Aquí ni un japonés se ve. Puro mexicano. Aloha. Vamos llegando y vengo bien cargada por... Yo no vuelvo a viajar con tanta cosa. Ahí está Cris. Aquí está yo. Haciendo bien mucho frío. Porque tiene mucha historia, Venecia. Ay, los perros. Estamos checando, salieron, nos dieron el 23 piso. Nos dieron el 35, pero mi niño no quiso muy muy alto. Está bien. Pero vamos a ver. No, porque es muy alto. El 10 estaba bien para mí. Porque es el piso que tiene mi doctora. No traigo maquillaje, miren cómo ando. Chris. Dan, ¿dónde está el señor de las maletas? Miren el elevador de Venecia. Vamos en el 2 apenas. What number are you on? I'm trying to find my room. I'm 125. Oh, 25. My room. 23, mine. This place is really confusing. Oh, that's the door. Well, I'm gonna take a ride back down then. Oh. Where? Is 17? 18? No, my door is 5, so I need to go to the other elevators. Yeah. Gosh, this place, I even with the map, I'm so confused. Bye. Miren cómo es el hotel. Ay, yo vengo cargada, yo voy a hacer algo con esta maleta. Es que mi tía me cargó de, miren, me cargó de guayabas, papaya. Oh my God, no puedo creerlo que vengo bien cargada. Dios. Y aquellos que no me esperan van en chinga para que van a recibir herencia. Estamos en el piso 23. Sorry. Este es mi hotel. Ok. Llegamos, chicas. Miren, estoy en el Hotel Venecia.
Aquí está la recámara. Allá está su sofá cama de Chris. O sea, aquí no puedo tener honeymoon. Porque Chris está aquí. Ay. Aquí estamos. Parece casa, baby. Parece casa. Y aquí está la vista, miren. No sé si se ve a la vista. ¿Se verá? So it has your key. Ah, no, creo que va a lo... So the Palacio. Oh, sí, baby. En la mañana se va a ver la vista. Deja enseñarles el baño. Les voy a enseñar. No pones security to open. Oh, ahí ponla, baby. Wait, why? Miren el baño. ¡Tarán! Está grandísimo. ¡Tarán! ¡Tarán, tarán, tarán! ¡Tirín, tirín, tirín! Y mi blusita de Jenny Rivera. This is me. Tú, 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 tú. Llegué cansada. Está haciendo mucho frío aquí. Este es el baño. La tina. Hola. And this. Yeah, we can. La cortina. Oh my god. This is beautiful. Oh, gracias. Gracias, mi vida. Miren. Trump Tower. ¿Se mira? No se mira. What's the highest floor? Probably like 40 or something. Ahí está el Tron Hotel. ¿Sabes cuál? ¿Cuál tenía ganas también del hotel, baby, del París? ¿Qué? Mamma mia! Sí. Wow, aquí hay muchos latinos. Pero, ¿por qué? Porque se oyen como van hablando, por eso. Andamos buscando un restaurante. Summer, but I want to take you to Italy. To get a red pass, Por aquí voy a pasar mañana, ¿eh? Miren. Ahorita ya es noche. Christmas to you. Wow, miren. Canelotti, este es como italiano o griego. That looks around. It's at the end. Me siento que ando en Europa. Allá por Bélgica. Baguettes. Allá hay baguettes, Dan. Baby, esta es como italiana, baby. Lasaña, hay que comprarle una lasaña, niño. ¿Tienes hambre? Sí.
calamares porque me comí los frijolitos que mi tía me hizo en el camino. Y me torteó y me hizo frijoles, unos tacos bien ricos. Mi hijo pidió la salsa. ¿Está rico este hijo? Traía mucha hambre.